Y en la Junta de Portavoces, celebrada esta mañana en las Cortes de Aragón, no ha sido posible cerrar una declaración institucional conjunta en contra de la violencia machista por la posición de Vox, que ha pedido un texto de consenso, han dicho, que no incluye adjetivos como de género o machista. Los grupos que forman el Gobierno, PSOE, Xunta, Podemos y PAR, ya han anunciado que llevarán el texto en forma de proposición o de ley al próximo pleno. Que había que hacer un texto de consenso, que es lo que se les ha dicho, es decir, que no veníamos aquí a un tragalá, es decir, no lo que usted me ponga lo vamos a firmar. Si de verdad hay voluntad política de hacer un texto de consenso que firmemos todos los partidos con distintas ideologías, pues habrá que hablar antes. Ha venido un partido político negacionista que niega el maltrato de la mujer, que niega la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, y es la primera vez que se produce un hecho que nosotros consideramos de absoluta gravedad. Nosotros desde luego hemos dicho que si la respaldamos, es evidente que hay violencia contra las mujeres, el Partido Popular así lo ha dicho, hay que trabajar todos unidos, prescindiendo a veces de ideologías. Yo lo que sí espero y deseo es que con este tema, que es un tema tan desgraciado, tan lamentable y tan triste, no tratemos de sacar réditos políticos de ningún tipo. Yo creo que debemos mirarlo por interés general. El texto que se proponía la Junta de Portavoces era el que se aprobó por unanimidad en 2015. Es decir, un texto absolutamente asumible por cualquier grupo político que realmente quiere expresar su compromiso para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Este pacto que ha habido desde hace muchos años en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas se ha roto ya en 8 comunidades y en más de 300 ayuntamientos donde gobierna la ultraderecha. Lamentar que hoy no tengamos claro que el Pleno de las Cortes de Aragón vaya a leer por unanimidad una declaración institucional contra las violencias machistas.